Gracias por estar en este café con la prensa. Buenos días. Hoy vamos a hablar del desempleo y la capacitación laboral y cómo vamos a enfrentar este 2021 que está a la vuelta de la esquina. El mercado laboral, como todos sabemos, pasa por uno de los momentos más oscuros de su historia a nivel mundial. Y Panamá obviamente no escapa de esta realidad. Las proyecciones es que la tasa de desempleo cierren este año entre un 20 y un 25%. ¿Eso en qué posición nos pone a todos los trabajadores? ¿Habrá una migración de mano de obra, actividades que no eran tan visibles en nuestra economía? ¿Cuál es el perfil de los trabajadores que necesita el país? ¿Están las universidades preparadas para capacitar a esos nuevos profesionales? Preguntas de este tipo esperamos hoy responder de la mano de dos personas que son expertos y estudiosos en el tema. Está con nosotros hoy René Quevedo, profesor, consultor y analista del mercado laboral, y también Adriana Angarita, que es rectora de la Universidad del Istmo y también presidenta de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá. Bienvenidos a ambos y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias, un placer estar acá. Esta Muchísimas conversación la gracias, vamos a Yolanda. Gracias. Esta conversación la vamos a empezar con René. Y lo que quisiera poner en contexto es la relevancia de este tema, porque la información que esperamos compartir con todos ustedes creemos que es muy relevante para la toma de decisiones de los nuevos profesionales, de familias enteras, de trabajadores y también de empresas. Así que teniendo esto de preámbulo, te doy la bienvenida, René, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un placer estar acá. Sí, yo creo que definitivamente es importante poner las cosas en contexto. Nos enfrentamos a la peor catástrofe laboral de la historia. Al final de este año tendremos 385 mil a 400 mil nuevos desempleados que se van a agregar a los 146 mil que ya existían para llevar la tasa de desempleo por encima del 25%. Yo creo que aquí entonces hay que analizarla a corto plazo, qué va a ocurrir, y un poco a mediano plazo, y me gustaría poner las cosas en perspectiva como base para hacer algunas reflexiones y analizar, digamos, oportunidades, porque toda crisis trae oportunidades. Yo creo que entonces, como les decía, a corto plazo, vamos a estar enfrentándonos a una tasa de desempleo del 25%. ¿Qué significa esto? Que uno de cada cuatro panameños que busca trabajo no lo consigue, y en contraste con uno de cada 14 que había hace un año cuando teníamos una tasa de desempleo del 7%. Entonces, a ver, el proceso, yo creo que la primera consideración es que el proceso de reapertura ha sido lento. A estas alturas ya llevamos 4 meses desde que se reabrió el bloque 1. Y hemos reactivado 72 mil de los 285 mil contratos que fueron suspendidos y registrados en Mitradel, a lo cual hay que agregarle una cantidad similar de contratos suspendidos y no registrados en Mitradel, sobre todo en pymes, que no se van a reactivar probablemente. Eso quiere decir que en este momento la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen. También hay indicios de que pudiéramos estar hablando de un impacto mayor. La última encuesta de Manpower plantea que 21% de las empresas en Panamá van a estar reduciendo planillas antes de fin de año. Y el sector comercio, concretamente las empresas del sector comercio, que representa el mayor empleador del país, va a reducir planillas en un 31% en una época del año donde típicamente ellos contratan gente. Así que nos enfrentamos realmente a una situación complicada. No hay por qué, digamos, no tiene sentido matizar esto, ¿no? El próximo año las cosas van a mejorar paulatinamente. Todavía el peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre. Lo que se ha estado haciendo con la reapertura es reaperturando la oferta, ¿okay? Pero la economía solamente se va a reactivar cuando se reactive la demanda. Las empresas están abriendo con un 30% de capacidad y los contratos no se van a reactivar con las empresas operando un 30% de capacidad. Ellos van a esperar a ver que, digamos, dónde se estabiliza el nivel de venta relativo a lo que tenían antes de la pandemia para poder tomar sus decisiones en materia de reactivación de contratos, ¿no? De hecho, también muchos de los contratos que se están reactivando en condiciones diferentes a las que tenían
antes de la pandemia. Muchos están con un salario reducido, horas reducidas, etc. Me preocupa enero, porque por alguna razón se pensó que en enero pues, todos los trabajadores van a regresar a sus empleos y van a tener 7 acumulados dinero para enfrentar a 7 meses de deudas cuando se vence la ley de moratoria. Eso no va a ocurrir. O sea, yo creo que no hace falta, digamos, ser muy, muy inteligente para deducir que eso no va a ocurrir. Yo estoy visualizando unas serias dificultades en el sector bancario para cobrar esto. Esto va a plantear cambios importantes, reducciones de personal, racionalización de muchos bancos y sobre todo financieras o el sector financiero en general. El COVID, nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que como primera reflexión, ese es el escenario inminente y corto plazo. Ahora bien, yo creo que también es importante entender que de a futuro, Panamá produce o Panamá genera básicamente empleo informal, ¿ok? Y yo creo que aquí tenemos que empezar a derribar algunos de los mitos que hay con respecto a lo que es el empleo informal. ¿Quiénes son los informales? Los empleados sin contratos laborales, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social, paguen impuestos y tengan aviso de operación. Yo soy informal, yo tengo 25 años con mi empresa de consultoría, yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Panamá básicamente produce ese tipo de, genera ese tipo de empleo y en los próximos 2 a 3 años, 100% de la generación de empleo será informal. En los últimos 8 años, 75%, 70% del empleo generado fue informal. En los últimos 5 fue 85%, ¿okay? El año pasado fue 100% y en los próximos 2 años será 100%. El empleo asalariado se va a seguir contrayendo. Yo preveo una fuerte caída del empleo formal de esos 385 mil, 400 mil, probablemente 180 mil serán empleos formales, lo cual plantea una situación complicada. Ahora bien, el emprendimiento es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. Esto nos plantea unas oportunidades interesantísimas. Los emprendimientos se van a dar en los sectores que históricamente han venido creciendo y van a crecer en los próximos años. Estoy hablando de logística, turismo, comercio, industria, servicios. Entonces, estamos hablando de un empleo informal. Otro mito que hay que desmitificar es que los informales no cotizan a la Caja del Seguro Social. A ver, en el año 2018, que es la última información que tenemos, había 411 mil cotizantes no asalariados en la Caja del Seguro Social, que son por definición informales, de un total de 678 mil informales que había en ese momento, que quiere decir que 60% de los informales cotizan. Por otro lado, entre el 2014 y el 2018, la proporción de nuevos cotizantes informales versus formales fue de 5-1. Entonces creo que tenemos que empezar a desmitificar un poco lo que es el emprendimiento y no estigmatizarlo, porque el futuro del empleo se va a basar en emprendimiento y eso plantea unas oportunidades interesantes. Yo creo que lo primero, como decía, es hablar de, digamos, de confianza. Necesitamos restablecer confianza. El emprendimiento es el que va a estar generando realmente los empleos. Esto implica, yo creo que el COVID ha venido a demostrar que los planes, la planificación, en realidad pueden haber eventos que te la destruyen. O sea, no tiene mucho sentido mejorar la planificación, sino mejorar nuestro tiempo de respuesta. Necesitamos, desde el punto de vista educativo, soluciones cortas, porque ya tenemos una sobreoferta de profesionales universitarios. En el 2018, nuestras universidades graduaron a 32.700 profesionales universitarios y en el 2019 solamente 1.957 encontraron empleo. En un año donde 53.000 profesionales ingresaron al mercado laboral, pero el 72% de ellos tenían más de 50 años. Entonces,
Estamos hablando de que definitivamente nuestras universidades y nuestro sistema educativo está divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y nuestro sistema productivo no se hablan. Entonces creo que llegó el momento, necesitamos respuestas cortas, más en función de lo que podemos resolver, habida cuenta de que COVID cambió todo, ¿okay? El COVID cambió las oportunidades. Nuestro sistema educativo nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades, y creo que, y que conste que soy profesor universitario. Me preocupa nuestra capacidad de reacción. Me preocupa que nos demoremos mucho y cuando tengamos las respuestas formativas, ya ese mundo no exista. De hecho, hoy en todo nuestro esquema regulatorio y de gestión de nuestros recursos humanos, incluyo el tema formativo, incluyo el tema regulatorio, está diseñado para un mundo que ya no existe, ¿okay? El mundo, hay una, y yo le recomiendo a la audiencia que lo busque, hay un artículo publicado hace 4 años en La Vanguardia de España llamado El Ocaso del Asalariado, ¿okay? Búsquenlo, se está viviendo ese mundo, vamos hacia un mundo de mayor, basado en emprendimiento, todos los emprendimientos tecnológicos van a caer, entre comillas, dentro de lo que se calificaría como empleo informal. Pero ese es el mundo y es irreversible. No hay manera de esto reversarlo, sino adaptarnos y crear un entorno que nos permita no solamente regular nuestras nuevas relaciones laborales, sino nos permita realmente aprovechar la mayoría, lo que van a ser la mayoría de nuestros trabajadores, que van a ser más que trabajadores, van a ser microempresarios, ¿no? Muchísimas gracias, René. Me quedo con algo que yo creo que empata perfectamente con la siguiente panelista, y es el hecho de que tú hablaste de una sobreoferta de universitarios graduados que no consiguen empleo. Adelante, Adriana. Muy buenos días a todos. Voy a compartir una pequeña presentación para acompañar mi participación. La verdad que es un placer estar para mí acá, tratando de, como dice René, desmitificar también. Yo creo que tenemos muy claro, entre más claro tengamos el problema, vamos a poder caminar hacia la solución. Y eso es un punto que nos ocupa desde la Asociación de Universidades Particulares. Por eso quiero hablar hoy de temas específicos. René lo mencionaba recientemente en sus datos. La vida nos cambió. Y siento que el talento humano panameño, que es esa persona que somos tú y yo, que todavía no sabemos por qué pasa en este sándwich donde hay un camino desde el Estado y un camino de la empresa privada, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar nuestros trabajos? ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar la realidad que hoy día tenemos? Estamos hablando de unos indicadores impresionantes de desempleo y nos preguntamos con lo que concluyó René. ¿La educación debe ser la misma que hemos tenido hasta ahora? ¿Hemos sido exitosos hasta ahora? ¿Qué tenemos que cambiar en Panamá para que cambien esos resultados, esos indicadores que René nos acaba de decir? Y hay que encontrar la solución muy puntual. Yo quiero hacer referencia a 2 quotes que tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, en un evento que hicimos desde la Asociación de un Foro Internacional con los tomadores de decisión de Panamá y específicamente de Latinoamérica, porque estuvo el presidente del BID con nosotros. Esto no es un tema que yo digo o que dicen en las universidades. Y mencionaba a Luis Alberto Moreno que en Panamá es fundamental mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, incluyendo la educación técnica. Lo acaba de mencionar René. Por ello será necesario fortalecer la coordinación público-privada. Y esto es neurálgico para Panamá, donde tenemos un sistema de educación superior donde la universidad pública fiscaliza a la universidad privada, que es un sistema que en muy pocos países de Latinoamérica existe. Entonces, si no existe esa coordinación, no vamos a encontrar la coherencia para llevar a cabo algo que tenemos claro que tenemos que hacer. Yo creo que no hay un solo panameño que no sepa que hay que tener cambios profundos en educación. Pero cómo y qué es donde no podemos ponernos de acuerdo. Hay una coordinación público-privada que tiene que cambiar. Y otro punto, lo mencionó también René, las crisis son un momento para reinventarse, pero ¿cómo nos cuesta reinventarnos? ¿Cómo nos cuesta sentir porque creemos que estamos perdiendo algo? Y no, hay que ver la oportunidad de perfeccionar algo que sabemos que puede mejorarse. La clave estará en la inversión intensiva en talento humano e invertir en conocimiento e instituciones. Lo dijo Víctor Sánchez, secretario del SENACID, que no distinguió ni separó instituciones públicas de privadas. Son instituciones generadoras de conocimiento. Y aquí hay un mito muy importante que tenemos que empezar a cambiar. Si el resultado de las universidades privadas es un resultado positivo,
a partir, bien sea de cualquier tipo de apoyo para un proyecto en específico, los únicos beneficiados son los panameños, porque quienes tienen éxito son los que se forman en esas universidades. Entonces, a partir del escenario de retos que tenemos hoy, que Renan nos dejó unos datos bastante dantescos y que son muy ciertos, no nos olvidemos cómo estamos en Panamá a nivel social. Tenemos solamente un 43% de penetración de la educación terciaria. O sea, hay una cantidad de personas que no se están formando en un mayor alto nivel de educación. Y lo que estamos hablando hoy en día es que cada vez el talento humano va a requerir más especialización. Ya no sirve ser solamente bachiller, porque está demasiado especializado el mercado laboral y se requieren otras competencias que se tienen que trabajar estudiando. Hay una alta concentración en las capitales y tenemos una preocupación por el desarrollo de las regiones, más cuando tenemos sectores que están totalmente bloqueados todavía por la pandemia. Y vemos que en el año pasado tuvimos discusiones a nivel país por el porcentaje de desempleo, que en esa época era el 7.1, y tuvimos discusiones inclusive de índole migratoria, y hoy estaremos cerrando el 25%, casi 4 veces lo que nos preocupaba hace un año. Esto es un tema que es necesario ya tener manos a la obra, no podemos seguirnos preocupando, hay que ocuparnos en la solución. Y lo más grave es el desempleo juvenil, lo mencionó René, traducido en que están contratando personas de más de 45 años para nuevos trabajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un tema, y es que la mayor cantidad de personas que están desempleadas en este momento generalmente eran trabajos operativos. Es decir, trabajos que muy posiblemente por eso no se vuelvan a contratar, porque cambió la función, los modelos de negocio cambiaron de las empresas, y eso significa un estallido social importante y por ende una violencia. Pero no nos olvidemos del marco tecnológico de Panamá. Nosotros, y estos datos son anteriores a lo que ha ocurrido en la pandemia, tenemos una muy buena penetración tecnológica. Nuestros gobiernos recientes han invertido en tecnología y tenemos espacios como las infoplazas, como Internet para Todos, que hoy tendría que ser espacio de total reestructuración y reinversión porque se vuelven pilares del desarrollo de nuestro país, exclusivamente a partir de la educación. Y encontramos datos interesantes donde vemos que nosotros, los panameños, tenemos por encima del promedio latinoamericano de uso de redes sociales, pero no para el trabajo. Y eso es algo que quiero dejar en la mente de todos nosotros porque muchas veces, y aquí voy al siguiente punto, tenemos un escenario económico. Esos son los datos que sacó ayer el Fondo Monetario, donde claramente se ve cómo está Panamá en el déficit fiscal, o sea, cómo está la deuda de Panamá y cuánto de lo que está generando el Estado se va en la deuda. Entonces, tenemos que cambiar este escenario, que, o sea, nos da un escenario macroeconómico complicado porque tenemos deuda, porque lo que ingrese va a ser para pagar deuda, o sea, vamos a tener poca capacidad de generar nuevas cosas. Y a nivel de las empresas ya vimos cómo está el desempleo. En general, Panamá, si lo vemos también, todos caímos, todo el mundo cayó, pero Latinoamérica fue la que cayó más fuerte de todas las regiones del mundo. Y si ustedes se fijan, va a ser a la que le cuesta más levantarse. O sea, nos va a costar en Latinoamérica levantarnos, pero miremos cómo están los asiáticos, que tiene que ser casi que nuestro competidor directo. Y recordemos cuáles son las características de los asiáticos para salir al 8.0. Van a crecer en el 21 en el 8.0. Esto es bastante importante para tomarlo en cuenta en un país que tiene mucha dependencia del comercio exterior y del relacionamiento internacional. Y le quiero dejarlos con una frase del ministro de Comercio e Industria, también del foro: la estrategia para la mejora de la competitividad se orienta a la promoción de exportaciones, la inversión y la generación de confianza. Los regímenes especiales que incentivan la inversión incluyen todos, componentes de educación y enseñanza técnica. Y aquí quiero enfocarme en que hemos sido rápidos en generar nuevos espacios para atraer esas inversiones con una nueva reglamentación para la contratación de personal experto porque no contamos con él. Pero tenemos que ser igual de rápidos para poder revisar nuestro sistema educativo, para que estos permisos tengan vigencia mucho más pequeña que la que tenemos planteada, porque podemos corregirlo con la educación para los panameños y asegurarnos que los panameños sean los que ocupen esos trabajos, no por aspectos migratorios, sino por competencia, porque logramos formarlos rápido según lo que va necesitando el país. Quiero dejarlos con este dato, que es el reporte que tenemos de diagnóstico de las universidades particulares. Eso es información de universidades particulares, solamente donde tenemos 65.000 hasta el 2018 estudiantes en matrícula. Y si ustedes pueden ver los porcentajes, fíjense la cantidad de programas técnicos que tenemos en oferta, que es menor en comparación de las licenciaturas, pero especialmente quiero hacer énfasis en el porcentaje virtual. Revisemos la cantidad de programas virtuales que ofrecen cada ciclo las universidades y tengamos mucha claridad.
de que el 8% de la oferta de las universidades es virtual y hoy estamos nosotros como país demandando excelencia en la calidad de educación virtual. Y aquí viene el famoso tema de coherencia y quiero dejarlo sobre la mesa porque si queremos que las universidades tengan educación virtual de calidad, hay que promoverla. Y les voy a contar cómo es promoverla para que sea fácil para todos entender los caminos hacia la solución. Si las universidades deciden lanzar educación virtual en una sociedad donde no creía mucho en ellas, es un riesgo. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengas matrícula. Pero puedes asumir ese riesgo siempre y cuando tengas variables que sean favorables, que es todo lo contrario de nuestra actual legislación. ¿Qué pasa? Las universidades particulares, si quieren presentar un programa virtual, les cuesta el doble de lo que cuesta un programa presencial y adicionalmente el proceso de presentación es muchísimo más largo, tedioso, burocrático y demorado. Entonces, no hay un clima para que hablemos de excelencia en la virtualidad y la excelencia se consigue con la práctica, con la transferencia de conocimiento, que hasta ahora no ha sido posible en Panamá en educación virtual. ¿Por qué? Por la legislación y por la regulación que tiene Panamá y los reguladores que la ejecutan. Aquí es importante y gracias a Dios recibí la buena noticia hace 2 días que el Ministerio de Educación va a comenzar a liderar el proceso de creación de una nueva legislación para educación virtual que nos permita realmente medirnos como deberíamos hacerlo. Porque es que educación virtual ya no es una opción. Antes lo era, pero ya no. Y hay muchas formas de medirla. No hablemos de la cantidad de documentos que se entregan al momento de la presentación. Hablemos de indicadores de calidad, tasa de permanencia, tasa de graduación, cómo son el seguimiento. Veámoslo para todas las universidades en Panamá, que seamos medidas igual y podamos dejar de hablar de percepción y nos enfoquemos en hablar en resultados, en efectividad de la educación. ¿Cómo es el proceso de acompañamiento para educación virtual? Tiene que ser totalmente automatizado. ¿Hay herramientas de apoyo al aprendizaje que realmente aseguren que el estudiante está haciendo sus trabajos o que no tiene grados de similitud en la presentación de trabajos? ¿Cuáles son las plataformas que hoy tenemos para tecnológicas integradas para que realmente el estudiante tenga todo un sistema académico virtual funcionando? Y quiero dejarlos con la frase que también nos dijo un invitado del foro: la brecha crece cuando se analiza el uso de la tecnología. El 80% de los panameños usa internet para entretenimiento, no para ser más productivos. Esta brecha de productividad es grande respecto de otros países, lo dijo Diego Molano, y lo aseguro, porque si vemos estos datos, significa que nosotros, los panameños, tomamos decisiones de dedicar nuestro tiempo al entretenimiento y no para formarnos. Creemos que las redes, que el internet es para divertirnos, pero no tenemos la confianza en que sea para educarnos. Y esto es un tema de decisión y voluntad también del estudiante. Hay que cambiar al estudiante panameño frente a la educación virtual y frente a la autonomía. Porque si vemos esto, la educación virtual forma las famosas habilidades blandas o soft skills, que vemos que por todo lado se dice, yo creo que no hay nadie que no sepa que habilidades blandas es lo que hay que reforzar. Pero ¿cómo las reforzamos? Les cuento que en educación virtual eso va en automático, porque hay espacios que se desarrollan, que no se desarrollan en la presencialidad y ya los ganas por adelantado. Hay que creer en la educación y trabajar para ella. Y lo que mencionaba René, el mercado laboral se reinventó. Entonces estamos viendo que no podemos seguirle temiendo a la tecnología. Fuimos por mucho tiempo resistentes a la tecnología en el mercado laboral y no aceptábamos transacciones, espacios digitales, citas. Hoy, gracias a Dios, tenemos inclusive procesos del Estado que se están haciendo totalmente en línea. Lo que duró mucho tiempo en la Caja de Seguro Social, como 10 años tomar una decisión, hoy lo tenemos. ¿Y qué significa esto? Que si el escenario laboral cambió tan profundamente, adivinen a quién le toca hacer el cambio más radical, a los seres humanos. Entonces, si vemos las últimas cifras que tenemos de cuáles son los sectores que han perdido con el COVID y cuáles han ganado, Panamá está retratado totalmente en los potential losers. ¿Por qué? Servicios financieros, automóviles, construcción, turismo y aviación y marítimo. Estamos retratados y esto nos deja ver la gravedad de la situación y lo rápido que tenemos que buscar la solución. No hay tiempo. El tiempo significa gente en la calle sin trabajo y eso es un estallido social. Y si vemos los que son los ganadores, estamos hablando de agricultura, e-commerce, personal healthcare, medical supply. O sea, todo esto en lo que tenemos que trabajar. ¿Qué significa? Que nuestra oferta formativa tiene que ir hacia allá. Eso se traduce en acciones puntuales. Eso no solamente son números de alguien que nos dice, hay que hacerlo en el país. Y también pongo a colación una frase de Diego Molano: el futuro de Panamá está en la implementación de procesos rápidos de aprobación de nuevos programas. Si no se permite a las universidades privadas implementar nuevos programas, no hay futuro. No puedo pretender que tenga una nueva forma
de industria en Panamá sin que haya formación universitaria detrás. Y no puedo esperar que solamente haya un sector que la está ofreciendo. No hay tiempo, hay que hacerlo ya, hay que revisar nuestros procesos y no afectar a la población panameña que necesita capacitarse en un mundo que cambió totalmente. Además de las industrias que están cambiando, hay nuevas profesiones y tareas. Quiere decir que todas las personas que están en la calle no van a volver a ser contratadas porque los modelos de negocio cambiaron. Yo como empresario, cuando mi cliente me está exigiendo que yo haga transacciones en línea y tenía contratadas a dos personas para atenderlos presencialmente, yo no voy a echar para atrás. Yo no voy a volver a la atención personalizada. Yo voy a seguir automatizando porque es mucho mejor el servicio, me ahorra muchos gastos y va a ser mucho mejor la competitividad o el valor agregado que agrego frente a mi competencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿nosotros estamos esperando que algo que no ocurre solamente porque lo gritamos ocurra? No. Hay que entender que hay que adaptarnos a esos modelos de negocios. Empieza el teletrabajo, las carreras para trabajos específicos, que es la reorientación de las profesiones, la redefinición de las posiciones, la maximización de recursos tecnológicos, el emprendimiento, lo mencionó René, a veces sentimos que el emprendimiento es por allá otra cosa que no sabemos cómo hacerlo, y la movilidad laboral. La brecha más grande en Panamá es de capital humano. Que no nos quede la menor duda. Es capital humano. Somos nosotros, las personas. Esa es la brecha más grande que tenemos para competir. Resulta entonces fundamental generar el talento para que los panameños tengan acceso a los nuevos trabajos de la economía digital. Con brecha de talento, pandemia, recesión y la cuarta ola de evolución industrial al tiempo, estamos en crisis. Grave. Hay que empezar ya. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde tenemos que apostarle? Sencillo. Un sistema educativo requiere una transformación tecnológica y real. No podemos ser incoherentes y pensar que la legislación que hoy tiene y que todavía las universidades privadas en sus fiscalizaciones nos exigen tener un montón de carpetas físicas porque no podemos tener expedientes digitales o porque no se confía en lo que hay en una plataforma tecnológica. No podemos esperar que esas exigencias que hacemos como país den resultados diferentes. Hay que ser coherentes en lo que estamos pidiendo a las organizaciones y los resultados que estamos midiendo. Debemos empezar a medir esa empleabilidad de los datos que dio René contra la empleabilidad de las universidades para que realmente se vea cuáles lo están haciendo bien. Tenemos que ser coherentes en el marco regulatorio. Hay que tener programas de actualización para reorientación de perfiles. Aquí es educación continuada. Hay una importante cantidad de empleo laboral que necesita actualizarse porque su labor cambió, se reorientó por el modelo de tecnología que entra. También hay que tener una importante oferta de programas de duración técnica que permitan tener un conocimiento para habilitar para el trabajo en corto tiempo y al final hay mucha necesidad de esto. Esto no es si nosotros queremos o vemos una degradación de la educación. Lo que estamos viendo es que hay una necesidad de que las personas estudien para recibir un ingreso. Yo estudio para mejorar mi condición, esa es la base del desarrollo social. El movilizador social más importante es la educación, pero si yo formo para lo que no hay en plazas de mercado, no estoy haciéndolo como país. Y la adaptación de nuevas áreas de formación por parte de la sociedad. Si queremos que haya espacios de empleo para estas nuevas labores, tenemos que entender que los nombres de las carreras cambian. Tenemos carreras de ciberseguridad, pero a veces nos tenemos miedo a esos nombres y como quién nos va a contratar. Hay que informarnos muy bien de las profesiones. Hay que entender que las carreras cambiaron. Ya no hablamos de administración de recursos humanos. Estamos hablando de gestión del talento humano. Son líneas que van creciendo y como sociedad muchas veces no entendemos y nos da temor. Celeridad en los procesos de actualización y aprobación de carreras y programas de las universidades. Punto número uno. No podemos tener guardada información hace año y medio que las universidades miembros de la asociación, en los datos estadísticos que llevamos, no tenemos una sola aprobación de los programas nuevos que presentamos hace un año. Imagínense que vamos a entrar nosotros a apoyar el sector que ya hemos tenido con reuniones con el viceministro de Comercio Exterior, donde nos pide que podamos empezar a apoyar a la manufactura. O sea que dentro de un año y medio voy a esperar que me lo aprueben para dentro de 5 años entregar un egresado de esa formación que tengo hoy ya porque hay una multinacional como país esperándome. No, hay que ser coherentes, hay que tener datos para tomar decisiones, una participación activa del sector productivo, generar espacios de incentivos y dinamismo laboral y fortalecimiento de la cultura de emprendimiento del país. El futuro no espera y el futuro tiene un solo nombre. El futuro se llama la educación de nuestro país. Y en esto estamos comprometidos los miembros de la asociación, quienes ustedes se encuentran enfrente, luchando por que podamos servirle a nuestro país.
Adriana, gracias por tu apasionada presentación, que obviamente nos retrata una situación alarmante desde diferentes aristas. Yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a René para darle la palabra. Ayer el Fondo Monetario, como tú bien señalabas, presentó sus proyecciones al cierre de 2020 y también para 2021. Y el fondo advertía que a América Latina le tomará entre 3 a 4 años recuperarse. ¿Esto para Panamá cómo se traduce en términos de generación de empleo? Sí, no, definitivamente este año, a ver, yo creo que el impacto es inminente. Este año vamos a tener, como para ponerlo de una manera filosófica, la posibilidad de rebrotes es una probabilidad. 500,000 de desempleados es un hecho, ¿okay? Esto ya lo tenemos. El año que viene se va a empezar a recuperar en función de que se recupere la confianza que va a tener directa relación a la coherencia con la cual se reaperture la economía, ¿okay? Obviamente comenzaremos a recuperar parte de terreno perdido. Lo más importante acá es entender que no tenemos grandes motores de generación de empleo. O sea, digamos, la construcción, que es un... insisto, ¿no? Yo creo que aquí es cuestión de... cada país sigue su línea. Por ejemplo, los chinos cerraron, o sea, ellos cerraron Wuhan entre el 23 de enero y el 8 de abril, ¿ok? Cierre total, estamos hablando de 11 millones de personas. Y lo primero que hicieron, de hecho lo hicieron antes de abrir Wuhan, fue reactivar 90% de todos los proyectos de construcción, ¿okay? Entonces, y por eso es que la economía mundial va a caer 4% y el Producto Interno Bruto chino va a aumentar 3%. Entonces, yo creo, pero son decisiones, digamos, que toma cada país. El año que viene va a haber una recuperación del empleo. Definitivamente no habrá grandes... motores de empleo, será recuperando parte de lo perdido. Hacer una estimación, insisto, todo depende de la confianza que seamos capaces de establecer en el país, en la economía, en nuestra capacidad para trabajar juntos, porque lamentablemente a veces siento que existe un clima donde estamos más, o sea, no sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos quién es el culpable, ¿no? Yo creo que en la medida en que nosotros todos podamos echar para adelante, que haya una sensación de que pertenecemos a un solo equipo, se irá recuperando. Visualizo recuperación en el área, en el área industrial, en el área logística. El turismo se va a recuperar eventualmente. El comercio, uno de cada 5 trabajadores en el país es un trabajador del comercio, ¿okay? También la agricultura, definitivamente, porque yo visualizo que las agroexportaciones van a jugar un papel importante. No olvidemos que, si bien la agricultura ha perdido vigencia en materia de participación de Producto Interno Bruto, todavía representa un 14% de la fuerza laboral del país. ¿Qué porcentaje de los 400,000 desempleados vamos a perder o puestos de trabajo? No lo podría decir, pero yo sí estimaría una generación importante de empleo el año que viene. Y el año que viene va a ser un año de transición, va a estar muy marcado todavía por la incertidumbre, porque no es solamente aquí, a nivel mundial, y estaríamos mirando comenzar un proceso, digamos, de recuperación del empleo más bien hacia el 2022, ¿no? O sea, pero va a ser un proceso lento, depende mucho de nuestra capacidad para poder generar confianza, y para poder generar confianza yo tengo que ser predecible. Y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Sí, Adriana, ambos han hablado de los sectores, cómo se han comportado. Tú lo mencionaste en una de tus filminas diciendo cuáles habían sido los ganadores y cuáles eran los perdedores. Y en este sentido, ¿cómo se está calzando la educación superior? ¿Qué ofrece para estos sectores que son los que están mostrando mayor músculo en medio de la crisis y la pandemia? ¿Qué ofrece? Preguntan.
Pues mira, realmente estamos por ofrecer. Hay muchos programas de formación corta. Estos sectores van a requerir no solamente una actualización, que es un programa que realmente no requiere una aprobación como tal, que es la preocupación. Nosotros hemos empezado ya a tener, como compartí, reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior para entender cómo va y cuáles son las áreas. De hecho, nos hemos reunido con el gerente 3M para entender un poco cómo avanzar y estamos preparando ofertas. Yo creo que este año por lo menos se han entregado 20 nuevos programas de formación técnica y formación de licenciatura que están esperando aprobación. Yo creo que acá, y puedo hablarte en nombre de todas las universidades miembros, 16 universidades e inclusive de las que no son miembro de la asociación, nosotros estamos muy dispuestos y es muy fácil traer cooperación internacional para desarrollar programas lo más pronto posible. Estamos trabajando algunas en sectores como la minería, que ya están prácticamente programas listos y terminados, pero que lo más importante es que puedan salir a oferta. Tú mencionaste una palabra clave, la oferta. Oferta se llama cuando el estudiante puede matricularse. Y lamentablemente, entre la creación del programa y la oferta es donde tenemos el mayor desafío en Panamá. Un año y medio no tiene sentido. No puede ser que un estudiante, cuando es joven y tiene ese mercado laboral tan en contra y tiene el espacio para tomar decisión, no tenga una oferta que realmente le proporcione lo que él está buscando y que es un movilizador social, que pueda tener empleo, que pueda generar un mejor salario, porque eso es lo que no le estamos dando. La oferta no está siendo actualizada y ahí tenemos un desafío muy importante. Tenemos universidades especializadas en agro en el interior del país, universidades que están trabajando todo el tema de manufactura, especializadas en salud, por supuesto, que queremos incluir temas de tecnología, y eso significa también actualización de programas. Y ahí es un tema importante. Puedes tener programas que se presentaron desde hace un tiempo, porque ahí las básicas no cambian, pero tienes que incorporar tecnología. Eso no es negociable ya. Tienes que incorporar tecnología para que el estudiante salga con una visión diferente. Pero los procesos de actualización son igual o peor de lentos. Recientemente que hemos entregado, y ahí también es un llamado a la AIG, que nos pueda apoyar porque sabemos que es un tema de tecnología y como ayuda al MEDUCA, pudiera ayudar también a la CTDA para que tengamos procesos expeditos y automatizados de validación por expertos de los programas, que es donde está el meollo del asunto. Y entonces podamos nosotros actualizarlo con lo que se requiere en este momento. Hoy en día, la decisión que se tomó fue postergar la expiración de los programas por un año más, pero esa no es la solución. Esa es la solución legal para que estemos en el marco legal, pero no la de actualización y la de empleabilidad. René, preguntan, el presidente Cortizo anunció un plan de reactivación económica que contempla ayuda para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Este estímulo es suficiente para poder ponerlas a generar empleo? No, esa es la respuesta corta. A ver, necesitamos un plan de reactivación económica, tenemos un plan de reapertura y un plan de ayuda a las MIPYMES. Yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto. Se requiere estimular la confianza. Tenemos una situación efectivamente preocupante a nivel de liquidez. No olvidemos que después de 7 meses sin generar ingresos, las pymes, el empleo en las pymes está en coma. De hecho, hubo una encuesta de Fede Cámaras donde planteó que el 85% de las MIPYMES se iban a reactivar con menos personal, pero solamente 8% tiene suficientes ingresos para hacer frente a los compromisos, incluyendo la liquidación de personal. Entonces, creo que hace falta realmente un plan real de reactivación económica con medidas de estímulo concreto más allá, porque insisto, o sea, y con todo respeto, ¿no? Necesitamos realmente generar confianza, independientemente de las ayudas que hagamos, cómo generamos confianza en que el sector privado sienta que estamos siendo coherentes. En este momento, lo más importante es reactivar el consumo y eso depende mucho de la coherencia con la cual se abra. El proceso de reapertura económica va demasiado lento. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que acelerar. Se entiende el tema del rebrote, pero ya cuántos más empleos estamos dispuestos a sacrificar, ¿okay? Yo creo que definitivamente necesitamos coherencia, necesitamos acciones concretas directamente, cómo vamos a estimular más allá de darle crédito a las empresas, y que es importante, yo estoy totalmente de acuerdo hacerlo, pero entendamos que este es un sector que está financieramente muy maltrecho, y que definitivamente el riesgo
financiero, de primero cobrar la mora que ya existe en este momento, digamos, para el sector bancario, y aparte de esto, inyectar dinero a la economía es complicado, ¿no? Es complicado, de tal manera que tenemos que ir, digamos, creo que son pasos en la dirección correcta, pero necesitamos, digamos, que bastante más en el sentido de acciones muy concretas de estímulo, o sea, cómo vamos a estimular el consumo, y eso pasa para mí la primera acción que debemos hacer es la reapertura económica. Ese es el punto número uno, ¿okay? Insisto, con todo respeto, yo no soy médico, pero insisto, ¿cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar? Esa es una pregunta. Ya, como dije antes, ¿no? Los rebrotes son una posibilidad, que tenemos 500,000 de desempleados, ya es un hecho. Estamos hablando, fíjense, antes de la pandemia teníamos la peor explosión delictiva de la historia, ¿okay? Y ya vamos 20% por encima en el número de homicidios, con la economía paralizada versus el año pasado. Áreas como Panamá Oeste, tenemos una duplicación de los homicidios. Entonces nos estamos enfrentando a una potencialidad de conflictividad social muy grande. El enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Y yo creo que es importante que entendamos que en este momento tenemos que generar confianza. Primero, confianza en los consumidores con respecto a sus propios ingresos, ¿okay? Si seguimos ahondando todo el tiempo en el miedo, yo voy a tener miedo de que si voy a no tener ingresos al final del mes, y voy a ser mucho más cauto a la hora de invertir o gastar. Y también confianza en los empresarios, ¿verdad?, con respecto al panorama y a las reglas, y que prestar esos servicios se puede hacer y esos productos de manera rentable, ¿no? Entonces, mientras esa incertidumbre siga, va a ser bastante complicado. Todas las acciones y todos los programas que hagamos van a ser prácticamente inútiles si no restablecemos la confianza. Como dije antes, el peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que abordar primero. Coherencia, somos parte del mismo equipo, entendemos cómo se generan, o sea, los negocios ya, la apertura ya implica una gradualidad, ¿okay? Nadie va a restablecer, y el problema es que esta incertidumbre está afectando directamente la sostenibilidad laboral de esos trabajadores, porque, como dije antes, esos contratos no se van a reactivar mientras las empresas sigan operando a 30% de capacidad. Entonces, creo que ese es el primer tema que tenemos que abordar, independientemente de las otras acciones. De lo contrario, serán básicamente, digamos, acciones puntuales, pero la médula es la generación de confianza en el país. Sí, yo creo que en algún momento, alguno de tus escritos, porque has sido colaborador nuestro, resumía todo lo que acabas de mencionar como el hecho de que nos estamos enfrentando a una pandemia económica. Sí, sí. Adriana, voy contigo porque hay varias preguntas que me hacen y que van dirigidas a ti. Dice, ¿cómo se ha organizado la AUPA para enfrentar las nuevas profesiones en su preparación académica? ¿Cuáles son las nuevas profesiones que ha demandado la situación actual? Sí, hemos estado muy de cerca con el sector productivo, entendiendo efectivamente hacia dónde va. He realizado conversatorios para entender cuáles son las carreras y entender buenas prácticas fuera del país, hacer transferencia de conocimiento también. Hay que entender una realidad, y ahí quiero mencionarlo, Yolanda. Nosotros en Panamá no tenemos experiencia en algunas áreas, queremos abrir nuevas áreas de nuevas industrias, y eso es algo que realmente necesita transferencia de conocimiento, y las universidades son las que tienen que buscarla para generar programas con avance de otros países y realmente poderlo llevar adelante. Pero eso requiere también aprobaciones rápidas. Entonces, las universidades hemos estado presentando propuestas en medio de la situación económica, porque no es fácil el costo que significa presentarla, y no todas, y obviamente hemos estado también impactadas, somos un sector como todos que ha estado impactada por la pandemia. Hemos presentado nuevos programas teniendo en cuenta lo que va surgiendo en estas discusiones, por eso llamamos al foro que llamamos hace 15 días, porque necesitábamos tener clara la ruta, que no la entendíamos ni del sector privado ni del sector público, y una mirada de afuera. La tuvimos, hoy tenemos un camino muy claro, hemos seguido avanzando cada una especializándose en su área y trayendo una oferta, insisto, ojalá virtual, que nos permita realmente cumplir con las necesidades del mercado. Cuando hablas de estas carreras virtuales,
dicen, ¿puedes ampliar eso que dices de cómo la educación virtual es un mejor entorno para las competencias blandas? Claro que sí. La educación virtual tiene, por supuesto, varios conceptos. Primero, autonomía. El estudiante no está por asistir a un salón de clase en una hora y con eso ya cumple con su parte. En educación virtual, lo que es la autorregulación, la autonomía, son tus tiempos, tú decides a estudiar, te va generando skills porque nadie te está obligando y tienes tú que enfocarte en aprender. Segundo, tienes la gran oportunidad de que a través de la educación virtual realmente el tiempo es tuyo, es flexible, y cuando te encuentras con el docente realmente es para que él te agregue valor, no para una exposición magistral que tú puedes haber aprendido solo leyendo un documento. Cuando tú tienes momentos de tu flexibilidad, puedes realmente utilizarlo agregándole valor. El manejo de la tecnología. ¿Cuántos estudiantes presenciales hemos visto que no manejan Word, que no manejan Excel porque lo entregaron físicamente, siempre sus documentos, alguien era el que lo hacía? En educación virtual tienes que tener habilidades tecnológicas básicas, pero las tienes que tener. Y por supuesto, hay un tema muy importante, Yolanda, y es el trabajo en equipo. Nosotros no somos buenos en trabajo en equipo. Queremos estar con el grupo con el que yo entré. Quiero estar solamente en mi sede. Quiero estar solamente con mis amigos y armamos tremendos inconvenientes porque no es así. En educación virtual te toca coordinar con personas en otras latitudes, en otros espacios que tienen limitantes y tienes que aprender que la empatía y los consensos son la forma como se construye desde la educación virtual. Por darte algunos datos. Sí. René, preguntan, ¿cómo se puede emprender y cómo crees tú que va a haber emprendimientos en los próximos años cuando las personas se han quedado sin ingresos, cuando escasamente le alcanza el dinero que tienen para poder pagar sus compromisos financieros y alimentarse? ¿Cómo puede emprender alguien en este entorno? Bueno, es que estamos asociando el emprendimiento con disponibilidad de dinero, ¿okay? Yo creo que eso es lo primero, porque nuestro sistema educativo nos enseñó eso, ¿okay? No, lo primero que tenemos que preguntar es dónde hay necesidades nuevas, ¿okay? Eso es lo primero. Nuestro sistema educativo nos enseña a buscar empleo. Lo primero que tenemos que identificar es dónde hay necesidades, ¿okay? Y ahí nada más podemos preguntar en nuestro entorno familiar, ¿okay? ¿Cuáles son necesidades nuevas? Pongámosle un ejemplo bien sencillito, ¿no? Hace un par de años, el que le trajeran uno la comida a la casa era una conveniencia, ¿sabes? Qué bien para yo no tener que ir al sitio a buscar mi pizza o lo que sea. Ahorita es una absoluta necesidad. Entonces, el COVID ha cambiado realmente muchas cosas. El comercio, por ejemplo, ¿no? El comercio que obviamente va a estar muy golpeado, el comercio va a perder fácil entre 120 mil, 150 mil trabajadores. Pero el comercio cambió, ¿okay? O sea, el comercio, bueno, por ejemplo, el tema del comercio virtual, que fue un absoluto desastre cuando se reiniciaron los comercios en modalidad virtual, fue un absoluto desastre aquellos, y lo digo como víctima, que nos tocó comprar cosas a través de la web, ¿no? Entonces creo que podemos visualizar que va a haber menos asistencia, física a los comercios, menos tráfico. Va a haber otras, las experiencias individuales se van a incrementar, pues se van a hacer mucho más cosas desde la casa, ¿ok? Eso en sí, yo creo que hay dos cosas. Estoy hablando nada más del comercio. Esas oportunidades, ¿cómo puede la tecnología ayudarnos, ¿ok? A resolverlas y quién estaría dispuesto a pagar por la solución de eso. O sea, en este momento hoy, sin ningún problema, nosotros pagamos $2.50 porque nos traigan la comida a la casa, ¿ok? Entonces, es allí realmente estamos ante un reto y creo que los jóvenes, bueno, todos somos jóvenes porque la edad se lleva por dentro. Yo me autocalifico millennial, pero del milenio pasado. Los jóvenes hoy tienen mucha más capacidad para detectar estas cosas porque ellos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales. Entonces la tecnología, y miremos el comercio, logística, servicios en general, ¿okay? Servicios administrativos, servicios técnicos, turismo, ¿okay? Por ejemplo, todo lo que es la cadena agroalimentaria, o sea, todo lo que tiene que ver con comida, a pesar de que el sector turismo está muy golpeado y el tema de los restaurantes, pero las compras de comida en supermercados han aumentado. Entonces, yo creo que en este momento, más que pensar en cuánto tengo de plata, yo creo que necesitamos primero saber la oportunidad. Y mi recomendación siempre para los jóvenes, encuentra tu pasión y síguela. Es decir,
Obviamente tienen que ser las oportunidades, tienen que estar basadas en cosas que yo sé hacer, ¿okay? Ahora, fíjense ustedes lo que ha sido esta experiencia, la cantidad de gente que han perdido sus empleos o que han sido suspendidos, que se encontraron con que eran chefs, ¿okay? Y que saben hacer dulces. O sea, pero esto de manera un poco reactiva. Si nosotros pensamos un poquitico más, y los jóvenes allí creo que tienen, yo veo esto como una extraordinaria oportunidad para los jóvenes, para identificar oportunidades que la tecnología nos va a permitir capitalizar. Entonces creo que sí, obviamente vamos a necesitar plata en algún momento, pero primero lo que no podemos, la poquita plata que tenemos no la podemos desperdiciar, ¿okay? En algo que a lo mejor a mí me interesa mucho, porque nosotros tendemos a enamorarnos en nuestras propias ideas, ¿okay? Esa idea que yo tengo es sostenible, alguien está dispuesto a pagar por ella. O sea, como yo le digo a los jóvenes, sí, sigue tu pasión, pero asegúrate que al final de ese arcoíris hay dinero, ¿okay? Hay una fuente de generación de ingresos sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que efectivamente sí, hay una situación, estamos todavía tratando de lidiar con esto, todavía estamos en un proceso de transición. El COVID no vino con un manual de instrucciones, trajo nuevas reglas, lo que pasa es que todavía estamos tratando de aprender cuáles son. Entonces yo creo que, insisto, las oportunidades de emprendimiento se van a dar en los sectores que históricamente han crecido y que van a crecer. Quizá va a ser un poco más difícil en sectores como la construcción, por lo que decía anteriormente, pero es cuestión de tiempo. De esto vamos a salir. O sea, quizás el problema es que queremos ponerle un cronograma para salir de esto, y esto va a ser un poco complicado porque no sabemos todavía la dimensión del impacto del COVID. Sí, Adriana, preguntan, ¿cuáles son o qué áreas de estudio son las más potables para la educación virtual? Mira, yo me atrevería a decir que todas. Mi especialidad de formación es educación virtual, y simplemente el secreto de la educación virtual es realmente el entender la competencia final y encontrar los medios tecnológicos para lograrla. En mi experiencia en Panamá presentando programas de educación virtual, esto es difícil de creer por la población en general. Y entonces vemos, por ejemplo, una carrera como criminalística, que se duda cómo se puede lograr que se pueda formar para esto. Y claro que las formas las existen. De hecho, la educación virtual debe estar hecha para una persona que vive en Japón y no tiene que venir a Panamá para absolutamente nada, y tiene una formación de calidad. Yo tengo cómo validar lo que así es. Entonces, digamos, no me preocupa el tipo de carreras para hacerlo virtual, me preocupa mucho la competencia para desarrollarlas, que es algo en lo que Panamá no tiene experiencia, por todo el escenario que mencioné al inicio, donde realmente uno se pregunta, ¿vale la pena lanzar una carrera virtual? ¿Cómo genero la experiencia en las universidades? Y ahí es una gran invitación al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Acreditación, de que tengamos como estrategia en nuestro país fomentar la educación virtual desde los incentivos y cómo manejamos a nivel regulación los costos. No, yo quiero hacer mucho énfasis en eso. No puede ser que si tú quieres presentar una carrera nueva estés pagando 8,000. En tecnología para el estudiante, en software, yo quisiera invertirlo de forma diferente, pero es mucho el riesgo. Y entonces prefiero no perder virtual. Voy a hacerte un 2x1 aquí porque el tiempo se nos está agotando. Dicen, la ley SEM, ¿en qué nos ayuda? ¿Estamos educando a los profesionales que pueden trabajar en esas empresas que llegarían al país? Bueno, hay una respuesta corta, ¿no? O sea, todavía no. El SEM va a tener impacto, pero a un poco más largo plazo. O sea, estamos hablando de manufactura. Lo veo como muy positivo, como un paso en la dirección correcta para diversificar, digamos, la oferta laboral. El impacto va a ser a mediano plazo, no es corto plazo. Todavía no sabemos cuáles son las empresas que vienen, por ende, y eso ha sido gran parte del problema. Nuestra educación, nosotros hemos invertido en los últimos 10 años 15.500 millones de dólares en educación. Sin embargo, los jóvenes obtenían uno de cada 4 empleos hace 10 años, hoy obtienen uno de cada 27. O sea, nosotros no podemos formar para ver si entonces alguien más adelante los contrata. No, necesitamos un cierto grado de certeza con respecto al tipo de empleo que viene y preparar a los profesionales en ese sentido. Sin embargo, insisto en que el impacto en el empleo va a ser moderado y más bien a largo plazo. Tenemos que salir de esta debacle que tenemos, de esta catástrofe que vamos a tener este año, e irnos recuperando. Y ciertamente la ley SEM es parte de esa solución.
Y obviamente aquí no va a haber ningún gran sector o actividad que va a masificar las contrataciones, va a ser un proceso. Adriana, no sé si querías agregar algo en este sentido. Sí, decirte y ponerle a quien nos escucha la certeza de que de la asociación estaremos compartiendo efectivamente cuáles son las oportunidades que estaremos trabajando directamente con el sector productivo, hacia dónde va esa oferta que estamos asegurando tenga empleabilidad, como lo menciona René, y también los, digamos, las oportunidades que tenemos de mejora en el tema de oferta, poder sacar al mercado realmente lo que estamos trabajando, mantenerlos muy informados para que juntos como país encontremos los consensos de lo que se necesita, de lo que realmente tenemos que hacer, porque estamos trabajando muy de cerca al sector productivo, pero tenemos algunos limitantes en la posibilidad de esa oferta y educación virtual. También tengan la certeza que vamos a estar trabajando como universidades buscando que como país tomemos decisiones coherentes en lo que se necesita con lo que estamos regulando, para que tengamos mucha más experiencia en educación virtual y nuestras universidades y nuestro capital humano pueda prontamente, acordemos que en la educación todo es a mediano plazo, aquí no hay nada rápido, solamente la educación continua y la actualización, pero que nuestras universidades panameñas, todas, públicas y privadas, puedan proveer realmente la formación que se requiere para conseguir un trabajo y para el desarrollo del país en el mediano plazo, y así sí realmente lograr que Panamá y su trabajo sea para los panameños. Sí, René, sabemos ya por todo lo que has mencionado que no hay una píldora mágica para poder revertir de forma inmediata la tasa de desempleo de este año, y en este aspecto preguntan, ¿cuál crees tú que va a ser la proyección de desempleo en 2021? Bueno, eso es como Tim Marín de dos pingües, ¿no? De hecho, y lo comento porque al inicio yo tuve la oportunidad de realizar el estudio de impacto laboral del COVID para un organismo multilateral, y yo estimaba que la tasa de desempleo iba a ser del 20%. Bueno, he tenido que revisar eso, ¿no? Lamentablemente al alza. Yo estimaría que efectivamente el año que viene vamos a ver una recuperación y quizás estemos hablando, e insisto, y me puedo equivocar, no vamos a regresar al 7%, definitivamente quizás pudiéramos estar quitándole probablemente 10 puntos y estemos hablando quizás del 15 al 18 en el 2021, y luego regresar y paulatinamente bajando a 12%. No visualizo un regreso a la tasa del 7% en los próximos 5 años. No lo veo. ¿Por qué? Porque, insisto, los grandes generadores de empleo ya no están, los grandes motores, y vamos a tener que ir construyendo esto en el tiempo, ¿no? Así que va a demorar un poco. Lo más importante en todo esto es que lo que sí puedo decir es que la economía, digamos, los nuevos empleos van a estar más basados en conocimiento que en actividad física. Yo creo que el tema de la discusión de la educación virtual, yo creo que es extemporáneo en el sentido de que, bueno, esa decisión ya se tomó. Ya tenemos organizaciones como Google, como Coursera, como Amazon Web Services, como NextU, apostando fuertemente a la educación virtual, ¿ok? Y entonces yo creo que aquí el gran reto que hay para las universidades es si quieren seguir manteniéndose como fuentes de desarrollo de capital intelectual, ¿ok? Ante una amenaza muy fuerte que tenemos, de gente muy fuerte, ¿okay? Que está apostando realmente y planteando, y de hecho ya hay encuestas que han surgido que la educación universitaria no es necesaria, ¿okay? O sea, yo creo que es un tema que tenemos que abordar, ¿okay? El tema de la titulitis se acabó, o sea, tenemos que formar a nuestros jóvenes en función de la solución de problemas reales, problemas que están ocurriendo, y en un sector donde yo no voy a tener a las empresas, no van a ser las empresas las que van a estar contratando jóvenes, van a estar contratando servicios. Entonces yo creo que es un tema altamente dinámico, ¿okay? Donde yo no tengo un vocero, una contraparte. Sí, el sector productivo me puede estar diciendo qué es lo que necesita, pero eso no significa que van a estar contratando empleos asalariados. El empleo asalariado va en vías de extinción. Entonces creo que es importante que entendamos esto, este nuevo ecosistema, un ecosistema, insisto, le sugiero a la audiencia que lea
que busque en Google el ocaso del asalariado, ¿okay? Es una publicación de marzo de 2016, estamos viviendo ese mundo, solo que el COVID aceleró el calendario. Entonces yo creo que definitivamente estamos ante un reto inédito, todavía no entendemos cuál es el reto y cómo reaccionar. Entonces yo creo que es importante porque se está planteando, la tecnología va a ser definitivamente el nuevo idioma. O sea, yo creo que para ponerlo de alguna manera, es cómo nos vamos a estar comunicando. El desarrollo de competencias digitales es absolutamente crítico. Tenemos que enfrentar la tecnología no como un proceso técnico, sino como un proceso humano. O sea, la tecnología está allí y va a ir acelerándose cada vez más. Lo que no tenemos son los procesos para llevar a la gente al uso de esa tecnología. Y es donde tenemos que trabajar fuertemente. La educación es parte de esto, pero las competencias laborales solamente se desarrollan en el ámbito laboral, ya sea un empleo asalariado o un emprendimiento. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros podamos acortar el periodo entre la identificación de un problema y la identificación y puesta en práctica de una solución formativa, estaremos acelerando este proceso, digamos, de hipercambio que apenas ha comenzado. Corremos el peligro de que las soluciones formativas y educativas que desarrollemos hoy, dentro de un año, ya no sean relevantes. Entonces, veamos esto como un reto. Definitivamente, lo que sí está claro es que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿okay? Esto es un reto. Veamos lo que está pasando con el sistema educativo nuestro, con los jóvenes, la cantidad de jóvenes que no tienen acceso a la educación, y esto va a causar una explosión de deserción escolar que ya estaba en 63% en educación primaria y media, y nuestros problemas educativos, nuestro sistema, el COVID ha desnudado las debilidades que tenemos en nuestro sistema educativo y nuestra poca preparación para enfrentar al mundo digital y la educación virtual. Bueno, aprovecho, René, para ya estamos llegando al final de la conversación. Y aprovecho el tour para darle el turno a Adriana por una pregunta que nos ha llegado que me parece supremamente importante y que ella pueda abordar. Dice, hemos visto que un porcentaje alto de personas con empleos fijos han tenido que convertirse en emprendedores innovadores. ¿Hay alguna estrategia de las universidades para apoyar este fenómeno con educación continua que sea en emprendimiento efectivo y productivo? Así es, definitivamente las universidades estamos trabajando en opciones de grado de emprendimiento, porque eso es una tendencia que se ve de hace un tiempo atrás. Hay formación corta disponible, hay cargas de extensión, hay énfasis en qué hace diferente el servicio, como lo que es la experiencia del cliente, que son tendencias nuevas, que son muy específicas, y también, por supuesto, en toda nuestra población para generar las famosas soft skills y cómo realmente tener modelo de negocio. Hay un tema muy importante que lo mencionó René. El emprendimiento consiste en leer correctamente las oportunidades y podemos tener todo el espacio de un modelo de negocio, de un negocio que no tiene futuro. Y es ahí donde perdemos mucha fuerza y mucha oportunidad. En esto estamos trabajando directamente con el sector productivo en proyectos de gran envergadura que próximamente estaremos compartiendo, porque se hace muy importante que podamos trabajar juntos en la solución. Necesitamos emplear a todas las personas que hoy día no lo tienen. Y esto no es responsabilidad de la empresa privada, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos. Y la base de esto es y solo será el talento humano y la educación para poderlo adecuar a estas tendencias digitales. Yo les agradezco a ambos esta conversación propositiva, pero también muy honesta, que refleja la gravedad y la situación en la que nos encontramos. Quiero concluir este conversatorio retomando un poco varias cosas de las que ustedes han dicho, en especial que la brecha más grande de Panamá es el capital humano. Para poder competir, se necesita generar talento en una economía digital, hacer una actualización y transformación del currículum académico. Nos enfrentamos a un nuevo ecosistema laboral y yo quisiera también aportar que necesitamos establecer cambios para no perpetuar una fábrica de desempleados en el país. Agradezco a ambos y espero verlos próximamente. También agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado durante esta hora en este Café con la Prensa. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego.